Está todo muy claro lo que se habló. Lo que yo quería compartir con ustedes son puntos o palabras para que, tanto como a mí me impactaron, que queden en nuestras cabezas, en todos aquellos que estamos en este proceso, ya sea el que está en el proceso de Teshuvá, el que se ve como padre de alguien o familiar de alguien que está en el proceso de Teshuvá, o quienes están también en la tarea de acompañar, instruir y asesorar. Antes que nada quiero aclarar una cosa. Si bien es verdad, fue a través de Chabad, en particular Chabad Soho, quiero reconocer y agradecer que parte de las entrevistadas no eran exclusivamente miembros de la comunidad de Chabad, sino de otras comunidades. Y quiero agradecer públicamente a todas aquellas, no puedo decir los nombres, pero de todas estas 10 participantes que accedieron a ceder su tiempo y que realmente es muy difícil porque siempre Baruch Hashem hay pesas de por medio, empiezan las clases, terminan las clases, viene Shavuot, viene Tishrei, entonces hasta que uno puede coordinar todos los tiempos de cada una, llevaron, como dijimos, 4 o 5 años. Sumado al hecho que esto después había que traducirlo al inglés, ¿sí? Después corroborar si estaba bien la traducción y volver la devolución en español. Así que bueno, todo el doble acá. Indudablemente, es notorio el fuerte crecimiento de jóvenes judíos que se acercan a la observancia de la religión en los últimos años provenientes de hogares no practicantes u ortodoxos. Este hecho, sin entrar en las razones de tal decisión, trae aparejado muchos cambios y consecuencias. En lo social, ya no sale tanto con sus amigos, se vivencia la proliferación de comercios de alimento kasher, aptos, en la oferta de viviendas pensadas para la familia observante, sobre todo aquí en la zona, ascensor para Shabbat, cocina de carne y leche, Zoom para Sukkot, etc. En las familias involucradas, esto se evidencia como una crisis. Recordemos que la etimología de crisis es separar, decidir. Es algo que se rompe y como tal, la crisis nos obliga a pensar y analizar. Crisis significa al mismo tiempo peligro y oportunidad. La familia comunidad se ve amenazada. Hay extrañeza, tensión, emociones en ambos lados. Desborda la capacidad de poder pensar y reflexionar. Surgen las preguntas. ¿Qué pasó? ¿En qué nos equivocamos? Todo esto es nuevo. Estoy contenta de que finalmente decidiste ser judío. ¿Pero tenés que ser tan religioso que no podés comer en la casa de tu propia madre? ¿Eso es lo que Dios quiere? Durante tantos años no te importaron las fiestas judías. Y ahora te importan, pero no podés atraer a tus hijos para estar con la abuela. Versus, a mis padres no entienden lo que pasan, no saben. Mantener los lazos familiares es un asunto a menudo doloroso para un Baal Teshuvah. La observancia religiosa puede imponer separación de aquellos a quienes más amas, con frecuencia, en el peor de los momentos. Casamientos, bar mitzvah, reuniones de familia, incluso funerales. Como reflexión, repito algo que acá extrajo Susana, y es algo que se vivenció mucho, la sensación de soledad. Me está pasando a mí. Soy un caso raro. Y esta misma sensación de soledad hace que uno no se sienta libre de poder compartir o preguntar con otros qué es lo que está pasando. Cuando uno brinda esta oportunidad de una escucha realmente activa y respetuosa, de repente es como que se levanta una carga muy, muy grande y ven que uno no está solo, que uno es parte de esto, que esto no es, no se trata acá de buscar culpables o responsables, sino de un proceso que se dio. A los padres, en mi modesta opinión, le diría que este hijo está ejerciendo su derecho a elección, que los padres tan cuidadosamente han transmitido en sus años de educación, que este hijo o hija no rechaza lo recibido en el hogar paterno, sino que esta nueva vida se incorpora y entrelaza con lo que se es, se trae, suma, porque están convencidos que este es el camino de ser plenos como judíos y personas. No hay que subestimar entonces este poder de elección que tienen los hijos. A los hijos
y tengo la ventaja que pasé por todos los estadios, así que puedo decir lo que esto, entender lo que significa. No proyectar una sensación de encontré la verdad y ustedes no, que tantas veces se expresa con mucha arrogancia. El Baal Teshuva está muy excitado y debe saber que su Teshuva no se expresa solamente en cambios internos. A menudo se sostiene que la nueva comunidad de amigos religiosos podría suplantar a la familia, pero esto es una idea errada. Solo se tiene un juego de padres y hermanos o hermanas, y nadie los puede reemplazar. Y a los dirigentes, morim, instructores, etc., recordar que todo cambio que descoloca es importante tener en cuenta la respuesta al mismo, que es importante generar espacios para el diálogo, buscar los puntos en común, más allá de las diferencias. La palabra clave para todos los involucrados en este proceso es responsabilidad, que no significa hacerse cargo, ocupar el lugar de o reemplazar, sino de acompañar y validar. Hashem dio este juego de padres a este hijo, no fue un accidente. ¿Sí? Esta sensación de soledad no debe ser como que fue un error. Es importante recordar entonces que Hashem también dio este conflicto y como tal es una oportunidad también para poder desarrollar estrategias para suavizar este conflicto. Recordemos también los que estamos en el rol de educación que a menudo el retornante busca un mayor grado de exigencia en su observancia y la inclinación natural es de acomodarse de esto, es decir, queremos ver resultados, queremos ver cambios obvios. Pero si realmente buscamos el bienestar del Baal Teshuva, hay que poder decirle la verdad. Y a menudo la verdad es que tome las cosas más lentamente. Hay que alentar lo que crezca, pero desde el lugar donde se encuentra. Y este punto es crucial, porque hay que entender realmente la dinámica del hogar de origen y cómo acompañar y hacer esta transición sin destruir este hogar. Les recuerdo palabras textuales que me dijeron algunas entrevistadas. ¿Cómo puede ser que los padres no participen activamente en el casamiento de sus hijos, que son personas que te colocas acá no tienen ni idea de cómo es el proceso? ¿Cómo puede ser, otra vez me dijo, que los rabinos tienen que recordar que detrás de cada Baal Teshuva hay una familia y hay padres detrás? Y los padres también, a veces, esta impotencia que sienten de sentir que les sacan a sus hijos. No hay respuestas para tales casos, no es como la computadora que uno aprieta el clic y encuentra la carpeta justa. Hay que buscar formas que funcionen para cada uno. Pero les dejo como punto de reflexión. Es verdad, la ley judía abarca y es una guía fundamental para cómo conducirse según el Shulchan Aruj, el código de leyes, en la vida. Pero ¿podemos realmente comprender la soledad que siente el Baal Teshuva cuando tiene que decir a un hermano o a una hermana no puedo asistir a tu casamiento o no pueden venir tus hijos a casa porque la mamá no es de la comunidad? ¿Pueden sentir realmente la impotencia y el dolor que tiene una madre cuando ve que sus hijos ya no comparten? ¿O el mismo Baal Teshuva que a pesar de su apertura y de sus ganas de integrar, es rechazado por su familia de origen? Vos te hiciste religioso, es tu vida, ya no sos parte de la nuestra. La palabra clave para todos los involucrados es bitajón, confianza. Hashem nos dio este conflicto y este es un proceso de redención personal para cada uno. Quiero agradecer nuevamente a todas las participantes que accedieron a este momento de vulnerabilidad, realmente poder abrirse, que si bien el cuestionario era un cuestionario ya armado, pero realmente se creó un clima muy, muy bueno con muchas, donde realmente se pudieron abrir y sentirse escuchadas por primera vez, y tal vez por primera vez en muchos años, reflexionar en todo ese cambio que hicieron a lo largo de estos años que todavía, tal vez no tuvieron el tiempo. Quiero agradecer también a Hashem Todopoderoso, quien digitó los pasos para que pudiéramos conocernos vía Skype o personalmente.
con la licenciada Dorit Stria de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que agradezco el apoyo, a la licenciada Roberta Sanz de la Universidad de Pensilvania, a Susana, que coordinó este trabajo, a Berta, y muchas gracias a todos ustedes por escuchar.